le dijo, Juan Dieguito, la Virgen le dijo, ese cerro elijo, ese cerro elijo, ese cerro elijo para ser mi altar. Ese cerro elijo, ese cerro elijo, ese cerro elijo para ser mi altar. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el tepe ya. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el tepe ya. Bueno, vamos a quietarnos un ratito. A ver, quiero ver al grupo La Dulce María. Que se vea ese ambiente, que se vea ese ánimo, chavos. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos cantaban y otros oraban y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y que siga un grito de júbilo. Soldados de Cristo. Obispo María. Una dinámica muy conocida, el padre Abraham. A ver, invitamos ahí a nuestros hermanitos del Señor del Pozo que se unan prácticamente a ese ambiente. Quiero verlos aquí con todo ese ánimo que traían en el camino, chavos. Ahí quiero verlos también, que nos ayuden a alabar y a venerar a María. Sobre todo honrarla, porque lo primero que honró a María fue nuestro Dios. Vamos a llevar pues entonces esa alabanza del padre Abraham para que nos apoyen y nos ayuden ahí con la pequeña dinámica. Para todos.